Seguimos aquí en Venga la Alegría y saben, un 28 de mayo de 1987 se instituía el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fecha establecida como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. En este momento recibimos a Itzel Alvarado, ginecóloga especialista en reproducción humana, justo para que nos platiques en qué consiste el check-up ginecológico. Sí. Bienvenida, Itzel. Gracias, Anel. Pues sí, el check-up ginecológico incluye algunos estudios que se hacen de manera clínica en el consultorio para evaluar o prevenir ciertas enfermedades que son muy comunes en la mujer y que pueden ser prevenibles y tratables antes de incluso de presentar los síntomas. ¿Cada cuánto te tienes que hacer un check-up ginecológico? Lo ideal es que se haga cada año, sin embargo, hay mujeres que sí tengan ciertas patologías que requieran seguimiento más estrecho, como incluso cada 6 meses, pero de entrada se hace cada año. ¿A partir de qué edad comenzamos con el check-up? Idealmente iniciamos con una vez que comenzamos la vida sexual, un año después de haber iniciado la vida sexual. Sin embargo, habrá mujeres que no han iniciado la vida sexual y tengan algún otro síntoma que las obliga a ir al ginecólogo antes. Y bueno, ahí hacemos algún tipo de estudios adicionales como ultrasonidos abdominales o lo que la mujer requiera. Ahora, este check-up varía mucho, ¿no? Porque si no has iniciado tu vida sexual, pero a lo mejor tienes mucho sangrado en tu menstruación, exacto, es un estudio. Después, antes de la menopausia también es diferente a después de la menopausia. Sí, antes de la menopausia generalmente lo que hacemos es una historia clínica que nos ayude a orientarnos respecto a qué estudios hormonales podríamos considerar tomar. Incluye papanicolaou, colposcopía, ultrasonido ginecológico que idealmente debe de ser vía vaginal. O abdominal si no es posible, pero durante la menopausia sí se requieren algunos otros estudios que son muy importantes para prevenir enfermedades crónicas metabólicas de la mujer, por ejemplo, las enfermedades tiroideas, enfermedad cardiovascular, diabetes. Tomamos algunos estudios adicionales y también tomamos densitometría ósea, que es para prevenir la aparición de osteoporosis o detectar a tiempo y prevenir la presencia de osteoporosis. ¿Y después de la menopausia son otros estudios? Sí, justo estos los que estamos considerando, los que estamos platicando. Esos adicional a los que ya mencionamos, se toman también estos para tener como un enfoque mucho más integral de en esta etapa de la mujer cuando ya deja de menstruar. Y eso que dices, Itzel, es bien importante porque a mí mi ginecólogo me da calcio, por ejemplo. Me dice, ¿cómo? Pues tu ginecólogo no te cuida los huesos. Sí te cuida los huesos, claro. Es importantísimo porque en los embarazos los bebés se van comiendo todo eso. Sí, también la etapa de la menopausia implica una disminución de los niveles hormonales que conlleva mucho riesgo de presentar estas enfermedades. Antes de eso, también la mastografía es un estudio muy importante y no solamente se hace en la menopausia, se hace después de los 40 años para prevenir este tipo de enfermedades tan importantes que están en boga, pues que además es el cáncer de mama. Y antes de los 40 años, la herramienta que utilizamos es el ultrasonido, porque el ultrasonido de mama nos brinda más información antes de los 40 años y después de los 40 sí es la mastografía. No nos vamos a cansar de invitarlas a todas las mujeres que nos están viendo en casa. Hay que ir con el ginecólogo al menos una vez al año. Prevenir es todo. Si te detectan una bolita a tiempo, puede salvarte la vida. Si te detectan alguna anomalía en tu cuerpo, te pueden salvar la vida. Por eso es tan importante acudir cada año o cuando el ginecólogo te está diciendo. Sobre todo porque hay enfermedades que son asintomáticas. Sobre todo, por ejemplo, el virus de papiloma se detecta solo por colposcopía y papanicolaou, pero no da síntomas realmente hasta que no ya hay una presencia de cáncer. Es asintomático. Incluso también el cáncer en las etapas tempranas es asintomático. Entonces es muy importante porque además son estudios sencillos que son cada año, no implican como mayor un costo incluso muy grande para las mujeres y nos brindan muchísimas herramientas para detección oportuna de enfermedades. Hay que ir, yo sé que nos da flojera, yo sé que no está padre, la batita, sí, todo el proceso, pero no importa, es nuestra vida, es seguir con nuestra familia sanos y salvos como debemos de estar, transmitiendo alegría, energía, amor, todo eso se te quita con una enfermedad que no detectaste a tiempo, sí, así es que hay que ir, es bien importante. Itzel, muchísimas gracias por acompañarnos en este 28 de mayo, estamos recordando la importancia de nuestra salud, como todas las mujeres. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así no se perderán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!